Mira la llorona. Hostia, la llorona. Guau, Catrín. Hola, hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a... Desfile de Día de Muertos por primera vez. ¡Oye! Familia, el canal de Ruta Oaxaqueña lo tenéis abajito, la verdad. Un vídeo espectacular, documental, yo creo. Bueno, nos han dicho, nos han recomendado este vídeo, así que domingo, por primera vez, desfile de Día de Muertos. Madre mira, mira las tatinas. Esto es lo que hacen allí, aquí nada. Hombre, vamos a escuchar. La suegra, la suegra. Mira. Sí, calavera. Miren, ahí está la llorona. Qué colorido, tío. Mira la llorona. Hostia, la llorona. Guau, Catrín. Guapo, tío. Qué pasada. Qué chulo, tío. Estos son músicos todos, músicos. Mira, México no come una doradita, pues no vino a México, Ovechito. ¿Y se lo come todo el sol? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, esto tiene buen comer también, como yo. Y eso yo creo que vale unos 15 pesos o así, ¿eh? Creo que es más o menos como una tlayuda, como lo que tú y yo nos comimos más o menos. Era más como 15 menos. Pesos, o sea, una sí. Comida maravillosa. Es que menos de un euro. Menos de un euro. Y toda esa eso. Cosa. Y llena, papá, llena. Llena, llena. Llena, llena, madre o sea... Mía. A ver qué dice. Encuentro en la Ciudad de México porque venimos a disfrutar y a presenciar para que ustedes también nos acompañen desde ahorita hasta el final porque este video va a estar interesante. Entonces, vamos a conocer cómo es el desfile del Día de Muertos. Espero que les guste, que lo disfruten hasta el final, así que acompáñenos en este video y nos vemos adelante. Vamos. Mira, este paseo de la mira qué colorido. Sí. Vaya, va, tío. Aquí, vamos caminando rumbo a donde va a salir el desfile, pero ¿qué quieren? Me encontré aquí con la llorona. Y bueno, pues miren, ahí está la llorona. Madre también mía. Está Anabel. Acá está Anabel con hostia, su mojita y. Loco, mi miedo. ¿Y ella quién es? Alguien sabe quién es ella y creo que es el exorcista, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprovechar para tomar. Y una persona. ¿No? Vamos a compartir con madre el mía. Dios. Madre mía, mira, mira. Ah, qué niño, más guapo. Eli, de la niña de I. Me caché en la mano. Me acabo de poner acorde a la fiesta y pues aquí están vendiendo playerita, pues ya me compré. Una camisa de esas me molaría, Marta. Tres quiere, te lo digo por si acaso. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Lo tendremos en cuenta, padre. Chula, ¿eh? Negra, 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 así. Sí, sí. Energía, mis amigos, mire. Una doradita, la especialidad que hay en México y que viene a México con una doradita. Nopales. No vino a México, pobrecito. El nopal es un cactus, papa que está. Buenísimo. Oh. Todo eso se come, ¿no? Sí, todo. Esto también, ¿no? Esto es frijol. No, pero digo, el pan ese. Que son oaxaqueños, si es, no lo sé. No, mire no, que no, me sorprende aquí, el señor de las arañas, prácticamente. Mire. Ah, vende arañas este tío. Hombre, es el regalo para la suegra metiche, ¿ah, sí? Para la vecina chismosa. Ah, ¿a poco? Para esa vecina chismosa, metiche, intrigosa, ponzoñosa, venenosa, tóxica. Para el novio también, parece el novio huevón, gorrón, panzón, dragón, mantenido. Cuidado. Y bueno para nada, para regancho. Come cuando hay. Come cuando hay. Ahí vamos. Esa era la Diana, creo. La que ha salido es la de esto de la Diana. Tío, cuánta gente, tío. Como un desfile, ¿no? Madre mía, ¿tú sabes? Largas horas aquí en la fila. Miren cuántísima gente tenemos aquí a nuestro alrededor. ¿Tú sabes para andar bladillo ese día? Ya vamos a iniciar con este desfile. Vamos a presenciarlo. Sí. Estoy emocionado, la verdad. Nunca he vivido esto. Es la primera vez que lo voy a hacer. Los invito para que no se despeguen de aquí y disfrutemos de este desfile y de toda la garabía que está aquí atrás de mí, que ya están desesperados también. Ya están contando 2-3 veces. Y bueno, vamos a empezar ahorita ya en un momento. Dios, es que si supieras la de gente que hay, papá, fliparías. De muerto 2022, sí, ahora, es de año. Es de ahora. Hace un día. De hace 2 días, pero. 2 días. Hola, tío. Menos de 48 horas. Todos estos músicos, mira. Madre mía, tío. Buah, Día de Muertos desfile, tío. Es que es alegría, padre. Es fiesta, es fiesta. Fiesta. Que México lo hace. Y aquí al revés. Sí, mira. Para mí es la mejor época del año, o sea, la más chula, la que más se disfruta. Suegro, cómo nos complace enseñártelo y ojalá nada que ver, nada que ver, hostia. Qué chulo, tío, qué colorido, desfile, lo otro, para mí.
Y ves esas flores de color naranja, es cempasúchil. Cempasúchil. Y está todo el paseo de la Reforma de esa flor. Y luego en Navidad lo cambian por la flor roja que tú le regalas a la mamá. Cempasúchil. Mira, mira, mira. Toma. Cempasúchil. Qué guay. Da que ver aquí esto, madre mía. Vamos, imagínate tú esto. Todo la, de esto como sí. Si fuera la... Cempasúchil. Qué chulada, la verdad. Y eso sí, Domingo, tenemos... O sea, tienes que ir ahí como si es... No te lo exagero. De fiesta, de 8, fiesta. Sí, pero a las 8, 9 de... Es que 8 de la mañana, ponerte ahí delante... Y no moverte ya, nada. Y quedarte, bueno, este empezó a las 5 de la tarde desde el bosque de Chapultepec, desde la Puerta de los Leones. Sí, pero hay que ser puntual, si no te pierdes todo. Lo ves así, solo en tele, pero para verlo así en primera persona. Mira, mira, esas son las mariposas monarcas, que son también un símbolo de México, o sea, están representando a las mariposas monarcas. Es una mariposa rebelde esa, ¿sabes? Pero van de Catrín y Catrina también la cara, si os fijáis. O sea, son mariposas, pero Catrín y Catrina, muertas, por decirlo de alguna manera. Hostia, ¿esto qué es? Este es el abejorro, claro. ¿No? Y está la jefa, ¿no? La jefa de todos. Ir comentándonos, chicos, los detalles. La jefa. ¿Y este? ¿El perro Cempasúchil? No, parece el perro de Coco. Sí, pero ver, ¿por qué siempre? Cempasúchil. Chin, chin. ¿Por qué siempre qué? Sale como el perro. ¿Qué? Porque es como un... Pero es algo importante, si no me equivoco. Porque creo que es como representativo. Chicos, dejadnoslo en los comentarios. Pon uno aquí, Marta. Más que nada para que no... ¿Sabes? Para que no... Mira, 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 eso es típico de México, papá. Son como los chamanes, es que no sé si se dicen así. La gente de... Esa que le gusta a la mamá, de incienso y todo eso. A la mamá le encantaría, ya bueno, te lo digo. Es como el antes, ¿no? Sí, de antes, pero hacen estas cosas ellos también. Como no sé la gente, si los curanderos, los otros, los mayas. Sí, sí, gente de... Mira, un esqueleto entero. Madre mía, de... Ve aquí esta alegría, un desfile, la gente se lo pasa bien, disfruta. ¡Mira con un puro! ¿Has visto? Indispensable aquí, ¿no, Domingo? Impensable. Aquí impensable. Indispensable en México. Sí. Impensable aquí. Que no, mira, mira, ¿ves? El perro, es el perro de Coco. Qué pasada, tío, es que me encanta. Y es lo que dice mi padre, todo de color, ¿eh? Aquí ese colorido, día es todo negro. Aquí, pero en México todo nada que ver. Pero es más, como más fiesta, más festivo, más... La gente se lo pasa bien, un día festivo ahí. Tal cual. Hombre, quieras que no, también es como... Están esperando a sus fallecidos, a sus muertos, que lleguen, que les visiten. Y mucho arte, o sea... Oaxaqueña, ruta oaxaqueña. Oaxaqueña, sí. Oaxaqueña. La X muchas veces se lee. ¿Ves que es más tipo así como desfile, como carnavales? Digamos como carnavales aquí, por ejemplo. Sí, Rosa, el desfile, sí, un desfile. Como desfile. Mira, ¿ves? Esos son de antes. O sea, son tipiquísimos ahí en México. Luego mi suegro lee vuestros comentarios, que os hace mucha gracia, pero luego se pasa horas leyéndolos, así que comentad para mí. Claro, me gusta. Hay buena. No sabe contestar mucho, pero ya nosotros contestamos por él, lo que nos dice. Pero hay muy buena. Pero lo lee todo. En los que decís, señor Domingo, que venga más al canal, sí. A huevo. Mira, mira, oh, mira, padre, ¿a quién te recuerdan así vestidos? Madre, qué chulada. Mía. Parece de la revolución, ¿no? Sí, viva la revolución. Sí, parece de la revolución. Qué pasada. Con los sombreros típicos también de esa época. Oh, mariachis. Con sus sombreros, su traje, que yo creo que eso debe pesar. Esto tocaba mucho, por aquí, por España, eso. Coño, Bertino Borne tiene un cuello de, sí. Un cuello de mariachi, que lo vea.
canta canciones mexicanas, él le... Sí, sí. Le gusta mucho eso. Mira, 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 qué guapa, qué pasada. Mira, mira bailándolos. O sea, bailando. Toma ya. Qué guay, me encanta. Tú tienes un coro, ¿ves? Bailan todo igual, ¿eh? Mira, mira, mira. Se han aprendido el baile. Claro, han ensayado, han ensayado. ¿Ves qué chulo? Mira. Catrín, Catrina. Pero yo digo, esos trajes deben pesar un quintal porque tiene pinta. Ahí, ahí, animando. ¡Pua! Y todo esto que lo hacen ellos, papá, que lo preparan ellos. Madre mía. Pero esto acaba hoy y tienen que empezar para el año que viene. Mira qué coche. Sí, casi, casi. Mira, mira, van dando, mira. Sí, sí. Qué guay. Pues café, café de olla. Uf, café de olla. Café de olla. Café de olla. Al Bladino le gusta el café, tú fuerte, lo sabes. Fuerte. No, le encanta, súper suave. Flojo, flojo. Vainilla, canela. Ah, sí. Como canela más, vainilla sí. No de esto, pero canela sí. Canela, sí. ¿Qué dicen de eso? No sé. Mira, de hecho, mira, muerto, mira. No sé. Vaya en bicicleta. Mira, hostia. Ahí viene. Los calaveras, esto, míralo. Con los. ¿Cómo se llaman esos? Los. Ah, no me acuerdo cómo se llama, sí. Tiene un nombre eso. Sí, no. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Mira, 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 tienen la cara un poco deformada. Estas calaveras, se les cae la boca. No, pero esas. Mira, mira estas me encantan. No, me encantan estas. Qué chulas. Y estas también. ¿Ves, Domingo? Este tema tenemos que un día contaros una cosita de tema calavera. Qué chulo, ¿eh? Todo llegará. Todo llegará. Más pronto que tarde. Anda. ¿Quién dice que es día de muerto, eso? ¿Quién lo dice? Es día festivo, para pasarlo ya, bien, para ver. No tiene nada que ver con aquí. Nada que ver. Claro, es que esto es impensable, claro, aquí. O sea, es que tú traes esto aquí y la gente se queda como que hacer esto. Tú vivirías una experiencia así. No, no, pues ya ves. Aquí esto es impensable. Espérate, aquí mañana, por ejemplo, que es el día de tal. Y esto nada, la gente va al cementerio a ver su difunto, a esto, llevan las rosas. Pero súper. Es más apagado. Triste, más, sí. Muy apagado. Que hay gente que solo se acuerda el día de todos los santos. ¿Sabéis? No tiene que haber un día. Tú puedes. Claro. ¿Sabes? Cuando tú quieras, te apetezca, tal. Como bien representa la película Coco, el muerto, el difunto nunca muere siempre si que está en tu presente, mente, en tu memoria. Tal cual. Empieza a fallecer cuando. No tiene que ser ese día cuando tú vas a verlo o a lo que sea. Mira, trajineras, carnaval. Sí, trajineras. ¿No viste nuestro vídeo en trajineras? El primer día que fuimos con todos los guapetones a Xochimilco, que estuvimos como en unas barcas que se llaman trajineras. Ah, son las barquitas esas. Sí. Qué sí, chulo, sí. Tío. Esos somos. Mira, Vlad y yo chula, el día ¿eh? De nuestra boda. ¿Lo qué? Vlad y yo el día de nuestra boda. Qué chulo este. Eso, por eso decía. Beso. Beso. Qué pasada, tío. Qué guapada. Mira, lo han hecho tipo dos chicos, dos chicas también, tipo de todo, ¿sabes? Claro, qué chicos, guay. Chicas, sí. Sí, de todo, de todo. Qué me guay. Me encanta. Tendríamos que haber estado ahí. Pero bueno, mira, también una cosa positiva, se lo podemos enseñar a mi padre desde casa para que él lo vea cómo es. Brutal. O sea, mira, mira. Mira la vela, así, la vela. Es como un altar. Mira qué chulo, claro. Ah, sí, hecho es como un altar. Especie de altar, ¿no? Una especie de altar. Mira, este. Cómo mueve la cabeza. ¿Qué marcha tiene? Toma ya. Mi abuela decía que las cosas más importantes no importan. Uy, 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 uy. Que se peta. Está no. Controlado. Esto es un globo, ¿no? Fuá, un globo, sí. ¿No? ¿Y has visto qué edificios más altos, papá? Fua. Allí. En claro, ahí la tiene ciudad. Que haber las canciones con él, vaya. Sí. Chulísimos. Tío, me encantaría hacer el desfile. ¿Qué se necesita para hacer el desfile? Me gustaría un año participar. Un traje de esos. Pero tipo, yo supongo que será. Salud, sí. Mexicano. Supongo que será inscripciones también y tal, pero me encantaría un año participar.
como habéis dicho, yo creo que acaba uno, mira, viva la vida, Frida, ¿no? Viva la vida. Qué guay. Frida me encanta, a mi madre también le encanta Frida Kahlo. La fiesta en el ombligo, ah, no le he leído. Pero mira cuántas. Esta gente. El recorrido gente, era de 5 horas. Ah, 5 horas. De 5 hasta las 10. Y al final, en el Zócalo, en la Plaza Grande, donde vimos el desfile de militares. Acaba ahí, acaban ahí. Acaban ahí, sí. Pero luego canta la Ángela Aguilar. ¿Te acuerdas la de la Llorona? La Llorona. Pues acaba ahí. Acaba la, ahí. Oye, la Real. Mira, la son del equipo. Mexicana, sí. ¿No? Pero no sé juego quién eran. De pero... la selección, sí. La camisa es verde de la selección mexicana. Sí, como del Betis. Qué chulo. Es que aquí tenemos. Qué chulo. Bético, vamos. Mira, qué chulo aquí. Qué guay. Tenemos una familia bética. Bueno, yo también, ya. Color verde esperanza, familia, es el color bonito. Este año México hará cosas grandes. Seguro. En el mundial. Ya queda nada. Madre mía, tío. Tío, qué pasada. Os lo juro que si nos contáis cómo, me encantaría el año que viene, cuando estemos en México, participar en el desfile. Me fliparía. Molaría, molaría. Sí, molaría, molaría mucho. Y estas que son las muertas de plata, ¿no? ¡Mola! Bueno, son como son unas muertas. Son como de, se han muerto de fiesta. Plata o algo, ¿no? No sé. Se han muerto estando de Lady fiesta. Gaga. Mira, ¡míralo! ¿Qué? ¿Qué piensas? ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! todos. Pero un pedazo que no veas, mira, van chulos, vestido. Ah, mira, no, pero. Mira. ¿Sabes quién es? Blanco y morado. No, no es el Elvis Presley. Es Michael. Pues mira, no. Parece, Marta, sí. Parece, Qué nombre, que es el mexicano. ¿Qué mexicano? Ah, bueno, yo que el no. José no, ¿cómo se llama? Juan Gabriel. Ah, pues. Sí, ser. Yo creo que sí, iba con puede esa ser. Chaqueta que también. Que se murió también el pobre. Sí. ¿No? Vamos, a lo mejor. Íntimo me amigo de la Pantoja. De la Pantoja. Pero íntimo, ¿eh? Mira, o sea, mi padre, ¿cómo lo sabe? Ese era, pero íntimo, amigo de la Isabel Pantoja de siempre, ¿eh? Si el tío tiene una voz que no vea, el Juan Gabriel ese, tío. Mira, era mira, mexicano mira el hombre ese, ¿no? Sí, también era sí. Mexicano. Mira los vestidos, mira. Fua. Esto mola mucho. Esto es cuando vayamos a Oaxaca, quiero que me... Porque creo que es típico de Oaxaca estos vestidos, o tipo así, quiero que me vistan toda. Bueno, en todos los estados quiero que me vistan típico del estado. Típico de allí. Sí, en todos los estados. Me encantaría. Y esto es ahí, en Oaxaca, ¿no? ¿Esto? No, esto es en... Ciudad de México. Ciudad de México. Ah, el centro, ¿no? Sí. En la donde plaza. Nosotros la estuvimos. La capital. En el Paseo Reforma, creo que es esto. Sí, todo el recorrido, ahí es donde hay... El Ángel de la Independencia. Estas calles, pero acaba en el Zócalo, o sea, no sé cuánto... En la otra punta de la ciudad. Nosotros un día fuimos andando, eran 40 minutos andando, creo, rápido. Tío, pero 5 kilómetros, ¿cuántos grupos ha habido ahí? Ya ves. Pero es que ahí hay mucha gente que desfila, ¿eh? Mucha gente que... Muchísimo. Y esto es grande, ¿eh? Hay cuatro carriles o no sé qué, ¿no? Sí. No, es... Son calles muy largas. Cierran calles grandes. Sí. Calle grande. Cierran todos los domingos para que la gente vaya en bici para promover. Sí, ya ves. ¿Y esto lo hacen el día? ¿Qué día? ¿Vale? El 30 y... 30... El, no, el 29. Fue. O 29. El sábado fue 29. Sábado fue 29. 29, creo, 29, sí. 29, sí. 29, 30, 31. Sí, porque creo que lo hacen siempre el sábado. 29, 30. Que cae. Sí, 29. El sábado era 29. Brutal. Mira esto. Madre mía. Sí. Brutal. Ya terminó el desfile. Espero que se haya divertido, que les haya gustado. Y bueno, pues a mí me encantó, la verdad. ¿En serio? Comentaba chicos. ¡Loco, se me ha pasado volando! Tenéis el canal del de Ruta Oaxaqueña bajito. Oscar Abel, seguidlo. Y bueno, el desfile. Mexicano, por el desfile. Me ha encantado. Nada que ver con yo quiero aquí. Participar, papá. Nada que ver. Desfile, es fiesta. Es fiesta, es más con buen la familia. Rollo, buen rollo. Trajes que no vea. O sea, unas birras, muy bien. Seguramente unas también chelitas, harán ahí unas chelitas. Así, unas birras aquí, unas muy bien, chelitas muy bien. Ahí. Nada que ver con aquí, nada que ver.
Y ojalá que lo hicieran, tipo, solamente me gustaría hacer un experimento, pero claro, tendríamos que ser más gente, como un experimento social de un mini desfile de cómo reaccionaría la gente si hiciéramos un desfile de Día de Muertos. Yo creo que se quedarían todos flipando, ¿sabes? En plan, ¿qué hacen esto? A mí lo que ¿sabes? Más me gusta es involucrar al suegro y que él se interese y que quiera ver el desfile de muertos, que nos pregunte en la intimidad, nos pregunta aún más, chicos, pero porque está suelto en la cámara, pero... Luego más. Que lo sepáis. Siempre que me animan, siempre me animan. Y yo, claro, ya me estoy metiendo cada vez más, un poquito más, y me gusta. Como, pues mira. ¿Veis esta camiseta, no? Pues habrá que comprarle una así a mi padre. Ya nos lo ha dicho que quiere una así, así que chulísima. Apuntamos. Solo la he visto y digo, ¡buah, qué chula! Aparte, a mi padre le encantan en este chula, tipo chula. De camisetas. Buah, pero chula, chula. Que... Sí, sí. Bueno, chicos, familia. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Muah!